No. Buenas noches, estimados estudiantes. Bien. A ver, buenas noches, ante todo, con cada uno de ustedes. El primer ciclo de educación inicial. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Bien. Ya tenemos 60 participantes, muy bien. Y van a ir ingresando, ¿no? Poco a poco. Bien. A ver, vamos a hacer un recuento, ¿no? De la sesión anterior. Y con algunas preguntitas, a ver, como un recordar, ¿ya? De la sesión anterior, ¿ya? A ver. Bien, la sesión anterior habíamos visto, ¿no? Todo lo relacionado con el niño, el entorno social y los periodos de la infancia. También ahí pudimos observar, ¿no? Un vídeo que nos hablaba sobre los periodos de la infancia, ¿verdad? Y cuáles eran esas etapas, ¿no? En la que el niño iba evolucionando a través desde su desarrollo, ¿no? Ahí vimos, pues, ¿no? Desde etapas antes del nacimiento, ¿no? El prenatal, ¿no? Antes, el perinatal, durante el proceso del, ¿no? Del desarrollo del embrión, y luego ya el postnatal, ¿verdad? Hemos visto cómo, ¿no? Cómo el niño va desarrollando de acuerdo, ¿no? A los meses que van pasando, ¿no? El niño va desarrollando tanto físicamente como también en sus desarrollo cognitivo y también social, ¿verdad? Reconoce, por ejemplo, en los primeros, al primer mes, al segundo mes, reconoce pues la voz de la mamá o de los familiares que están cercanos a ellos. Bien, también hemos visto algunas etapas, ¿verdad? Cognitivas, según Jean Piaget, ¿no? Tenemos el teórico Jean Piaget, Erickson, y también, ¿no? Otro también teórico que trabajó, ¿no? Que es este Sigmund Freud, ¿no? Bien. Bien, estimados participantes, bien, hoy vamos a trabajar lo que es el tema de estimulación temprana.
Bien. Es un tema muy interesante. Mira, es la estimulación y la intervención temprana en niños de la primera infancia. A ver, Milagritos, ¿ha levantado la mano? Ya. Vamos a ir participando cuando ya les haga las preguntas, ¿ya? Bien. Entonces hoy vamos a ver lo que es, cuándo se inicia y qué es la estimulación, ¿no? La estimulación temprana y la intervención temprana, ¿no? Sin embargo, pareciera que fueran similares, pero vamos a ver qué es la estimulación, ¿no? ¿A qué le llamamos estimulación? Y la intervención también aquellos niños con algunas necesidades, ¿no? Algunas necesidades, digamos, especiales. Bien. Entonces, vamos hoy día en la motivación, vamos a observar un vídeo muy interesante. Ya solicito a cada uno de ustedes, tengan bastante observación, ¿no? Presten bastante atención al vídeo, porque a partir de ello vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a responder a dos preguntas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo recoger también sus saberes previos de cada uno de ustedes? ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos unos minutos para observar el vídeo, ¿ya? Voy a preparar. Miss Elenita, buenas noches, le Sí. saluda Miss Anita. Buenas Disculpe. noches. ¿Participarán las alumnas primero? No, vamos a ver el Ahí. vídeo y a partir de ello voy a hacer las preguntas, estimada señorita, ¿ya? Listo, Miss, muchas gracias. Ya, muy bien. Gracias también. Bien. María Clara García, enfermera pediatra, directora del Centro Infantil Blanco y Negro. Hoy vamos a hablar de estimulación infantil para seguir cumpliendo un sueño. La estimulación infantil son todos los ejercicios que nosotros podamos hacer para favorecer el desarrollo de nuestro hijo. ¿Y cómo la podemos hacer? La podemos ir haciendo llevando todas las etapas de desarrollo. Cuando los estamos cambiando, cuando los vamos a bañar, cuando les damos la alimentación, cuando estamos jugando con ellos, cuando les hacemos masajitos. Y la estimulación que hacemos nosotros dirigida son ejercicios especiales con canciones y juegos que hacemos para favorecer el desarrollo integral del niño, es decir, a nivel de pensamiento, a nivel de motricidad. Y a nivel emocional, que es lo más importante en ese vínculo de papá y mamá. La estimulación ayuda a que el niño tenga un mejor desarrollo, a que sea un niño feliz, que sea un niño que se desarrolle en su ambiente, que pueda conocer mejor el mundo que lo rodea y los papás sobre todo que puedan saber qué ejercicios y qué actividades pueden ir realizando ya con sus hijos. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Es aprovechando esos momentos. Por ejemplo, cuando lo vamos a bañar, le cantamos, le hacemos cosquillitas, le hacemos ejercicios de calentamiento y jugamos con ellos. Lo más importante es que a ellos les guste y que ellos lo disfruten. Cuando nosotros vemos que ya tienen sueño o hambre, pues primero es la comida y después es el sueño. Pero sí es importante que ellos estén atentos y que nosotros o los papás puedan disfrutar ese momento y los chiquitos también.
¿Qué no se debe hacer? No estimular si el bebé tiene hambre o sueño, si el bebé está incómodo, si el bebé no está tranquilo. ¿Qué no debe hacer? No ponerle música durísimo al lado del oído, no. Se debe poner la música siempre ambiente. Y se deben utilizar juguetes sencillos y juguetes que el niño los pueda coger, se los pueda llevar a la boca, los pueda manipular, los pueda explorar, y que nosotros o que los papás estén tranquilos que el juguete que el bebé tiene es un juguete especial para bebés. No, es decir, no darles el celular para que jueguen, las llaves para que jueguen. Claro que eso les fascina, pero eso es buenísimo para que gateen y vayan tras el celular o las llaves, para que vayan tras las llaves, pero ojo que esos no son juguetes que se pueden llevar a la boca. Bueno, mamás, Blanco y Negro está haciendo esta alianza con Maternity. Tenemos 30 años de experiencia. Vamos a venir a dictar la clase de estimulación cada 15 días para sus chiquitos. Es una clase, como les decía, llena de música, de actividades, de juegos. Y cada 15 días vamos a enseñar diferentes tips para el desarrollo de los chiquitos. En la clase nos vamos a saludar, vamos a hacer seguimiento visual con las láminas en blanco y negro, vamos a hacer calentamiento y gimnasia con música, y vamos a enseñarles diferentes tips para el desarrollo. Mi recomendación especial es aprovechar cada momento que tenemos con nuestros chiquitos. Ellos se crecen demasiado rápido y es importante aumentar y gozarnos esos momentos con los chiquitos para aumentar todos los lazos afectivos, ese vínculo tan lindo que hay con nuestros bebés. Y como les digo, recuerden, a los 3 meses ya se ven sus manitos, a los 4 ya no las ven, a los 5 empiezan a sentarse, a los 8 a gatear, al año a caminar y ya quieren explorar el mundo que los rodea. Aprovechemos esta belleza de etapa con los bebés. Bien. Bien, estimados estudiantes, hemos visto una partecita, ¿no? De cuál es la importancia, ¿no? En qué consiste la estimulación temprana. Bien, ahora vamos a las preguntas. A ver. Vamos a estar atentos, a ver. Ya, y espero voluntarios, voluntariamente, para participar. Y ahí también lo pueden hacer por el chat. Bien. Entonces, ahí las preguntas son las siguientes. ¿Qué mensaje, ¿no? ¿Qué información y pautas, ¿no? Importantes acerca de la estimulación temprana nos ha brindado el video visualizado? Bien, 2 participaciones por pregunta solamente de 1 minuto. Ya seamos breves porque es un poquito extenso el tema, ¿ya? Y a veces el tiempo es enemigo, ¿no? ¿Ya? Y luego, ¿cuál es la importancia de las actividades de estimulación temprana? Primero, la primera pregunta, ¿ya? ¿Cuáles esas pautas que nos han brindado, ¿no? Acerca de la importancia y las actividades que se debe realizar con los niños pequeñitos, ¿no? Desde que tienen el primer mes de vida, bien, para poder ir logrando ese desarrollo. Bien, entonces tenemos ahí Milagros Reyes y luego Amelia, ¿ya? Para que se vayan. Y luego en la segunda pregunta, Caroline puede complementar, ¿ya? Caroline puede complementar a la primera pregunta. Y la segunda pregunta va a ser Flor, Magali y complementa Luz. Bien, a ver, Milagros. Escuchamos.
¿Cuáles son esa información relevante que nos ha brindado el vídeo? Un comentario breve, ¿ya, señorita? Milagros Reyes. Bien, Milagros. Buenas noches, mis señoritos. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, señorita Milagros. Ya. Sí, son ejercicios para el desarrollo de los niños. Uh-huh. Y nos brinda cómo hacerlos, nos brinda cómo lo hacemos, nos ayuda mucho, ¿no? Porque para ver cómo lo hacemos diariamente. Muy bien, están escribiendo también en el chat, muy bien. Nos ayuda, ¿verdad? ¿No? O sea, son actividades, ¿no? Que se da en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa de cada de los bebés. A cómo nos enseña a hacerle masajes, a estimularle, ¿no? Mediante cantos y juegos. Así es, ¿no? Juegos, diversas actividades de acuerdo a la edad. Muy bien, Milagritos. Muchas gracias por tu participación. Amelia. Amelia, ¿qué podrías complementar? Buenas noches. A ver, ¿qué podrías complementar a lo que dice Milagros? Nos dice que son no va a creer de mí. A ver. ¿Quién es? Amelia, ¿está? Milagros, tu Zoom está activado. Ya. Ya, Amelia, ahora sí. Sí, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la información que nos ha brindado el vídeo? ¿No? El vídeo que hemos observado. ¿Cómo estimular el bebé? Pero también tiene sus... por decir, si el bebé está con sueño, dice que no debe... No se te escucha, está con el micrófono. Puedes, ahí está. Ya. Bueno, lo que he visto es que lo importante que es estimular al bebé, pero también tiene sus momentos, en qué momento estimularlo. Pues, porque si es que está con sueño, no debemos de estimularlo. Tampoco hacer mucha bulla. Y lo más importante es de que al bebé... Al estimularlo tenemos que tener materiales apropiados porque mayormente los bebés se meten los juguetes a la boquita. Y no debemos darle cualquier cosa. Claro, claro, claro. Hay también considerar, ¿no? Que hay momentos en que el niño cuando está con sueño, pues en esos no son apropiados, ¿verdad? Claro. Cecilia, Amelia, claro. Gracias, Amelia. Muy bien. Caroline. ¿No? Buenas noches, Miss. Buenas noches. A ver, bueno, ¿qué podrías complementar algo más? A ver, sobre lo que has observado, de repente algún, ¿no? Podrías incorporar algo más. La temprana de, en este caso, los bebés, favorecen bastante al apego con los padres, ya que ellos son los que siempre están ahí haciendo los movimientos en diferentes situaciones, ¿verdad? Nos explican cuándo debemos y cuándo no debemos de estimular al niño. La estimulación temprana ayuda bastante a los niños en lo que es el pensamiento, la motricidad, el estado emocional de los niños para sentirse bien en este momento en que los padres están realizándole los movimientos, en este caso la estimulación. Y nos da pues algunas pautas acerca de cuándo debemos realizarla, cuándo no debemos realizarla y qué objetos tenemos que utilizar o materiales adecuados para la estimulación según las edades que tengan los pequeños. Claro, eso tenemos que considerar. Muy bien, gracias, Caroline, muchas gracias. Claro, considerar, ha dicho una parte muy importante que es considerar también de acuerdo a la edad los materiales, qué tipo de materiales, ¿verdad? ¿No? Entonces, miren qué importante es conocer, ¿no?, las etapas evolutivas del niño. Gracias, Carmen, nuevamente. Bien, a ver. Entonces tenemos decíamos, Flor, la importancia, ¿ya? Brevemente, ¿cuál es la importancia de estimular al niño, ¿no?, en esta primera etapa de vida? A ver, Flor, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches.
Esto, bueno, la importancia que debe, este, con la que se debe de hacer la estimulación es para estar, para que el niño esté preparado y preparado para su vida después del año, porque allí en el video habla que se le tiene que estimular primero de cero hasta el año, ¿no? Y deben estar en un ambiente agradable, con música suave, aprovechar cada momento en esta etapa de su desarrollo. Estimular más que todo a la hora del baño y después de su siesta prácticamente, ¿no? Gracias, Florcita. Muy bien. Dale. Gracias. Magali. Muy bien. Magali, Aide. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Magali. Buenas noches. A ver, bien, algo que podrías complementar, ¿no? Ella nos habló sobre las actividades que se debe realizar, pero yo quisiera escuchar, por ejemplo, ¿qué crees que, por qué esa importancia de estimular a esa edad? La estimulación es muy importante porque ahí se desarrolla el niño, desarrolla tanto en sus emociones, porque desde que nace el niño, es muy importante estimularlo para que él esté preparado para pasar las etapas, porque las etapas son, por ejemplo, de 0 años al mes. El niño durante ese mes tiene que estar estimulado para que ya aprenda nuevas cosas en el siguiente mes, hasta así sucesivamente, y de esa manera el niño va evolucionando tanto en su desarrollo intelectual. Claro. Y por eso que es tan importante la estimulación, incluso dicen que debe ser desde el embarazo, de estimularlo al niño cuando está en la barriguita, para que de esa manera ya el niño, solamente él, cuando nace, ya como que el niño ya está adaptado a esa estimulación, ya escucha la voz de la mamá, ya escucha la voz del papá. Entonces, dándolo masajes, como dijo la compañera, ¿no? Dándolo masajes de repente, o quizás como objetos. Por ejemplo, yo un caso, soy madre, tengo mi hermana que es profesora de educación inicial. Ella, cuando nació mi hijito, en el primer mes, ella estaba estudiando, pero lo ponía en práctica, con un globo rojo o con una luz, lo hacía a sus ojitos. Le hacía sus ojitos, entonces el niño todavía nada, pero después así como pasaban los días, ya él empezaba a buscarlo, empezaba ya los ojitos a buscarlo, el objeto. Entonces es la estimulación también que el niño tiene que pasar por esas etapas, por esos periodos, para que de esa manera, como le digo, él esté preparado para el ingreso de las diferentes etapas, que es hasta el jardín. Por ejemplo, de ahí viene la motricidad fina, la motricidad gruesa, y el niño está preparado, ya no es necesidad de que de repente uno lo exija bastante para que trabaje, no, ya él está preparado, ¿por qué? Porque ha estado estimulado desde pequeñito, por eso que la estimulación es tan importante para ya para el preescolar estén preparados ya. Muchas gracias. Gracias, Magali. Muy bien, creo que ya lo han dicho casi todo. Muy bien, solamente para dar pase a porque todos están interviniendo, voy a leer también aquí las opiniones en el chat. Muy bien, a ver, voy a leer porque son muchas, son 102, solamente algunas ya importantes, pero estoy mirando que todos están participando. Bien, Blanca dice, la estimulación ayuda a que el niño tenga un mejor desarrollo y que también viva feliz. No se debe estimular cuando el niño tiene hambre y sueño. Así es, ¿no? Es contraproducente, ¿no? Tenemos que considerar que en ese momento, ¿no? Las condiciones no son tan favorables. Nirvana nos dice, es importante estimularlo desde pequeño, ya que a través de juegos, canciones, desarrollamos al máximo sus capacidades físicas como mentales. Así es, ¿no? Va de la mano, ¿no? Tanto las destrezas físicas, como decían, ¿no? Anteriormente su compañera, la motricidad, ¿no? La motricidad gruesa y luego también ya la fina, ¿no? Se va a ir preparando al niño.
Bien, aquí tenemos otro. A ver, es importante el desarrollo del bebé y la estimulación. Muy bien. En la hora de la estimulación debemos ser amables y ayudar a su desarrollo de acuerdo a su edad. Eso nos dice Mirta, ¿no? Xiomara dice, es muy importante para el desarrollo de los niños, pues les ayuda a mejorar el progreso de las emociones y fortalecer su cuerpo, promoviendo las capacidades físicas, mentales y sociales. Esto está muy bien, esto está más completo también, muy bien, todas las opiniones son muy buenas, ¿no? Pero aquí como que nos complementa, ¿no? Dice el progreso de emociones, fortalecimiento del cuerpo y promover las capacidades físicas, mentales y sociales, ¿no? Entonces involucra todo, ¿no? Todo, la integralidad, ¿no? Social, emocional, ¿no? Física y también intelectual. Bien. Y por último aquí dice, Jenny nos dice, son ejercicios como estimular para que tengan un mejor desarrollo. Por ejemplo, al momento de bañarlos, también no se debe poner música al lado del oído, claro, y no darle juguetes duros. Bien. Al niño hay que estimular con canciones y con masajitos cuando debemos utilizar y cuando no, de acuerdo a su edad. Bien. Muy bien. Muy bien. Está interesante sus opiniones. Agradezco a cada uno de ellos su participación, a cada uno de ustedes. Bien, estimados participantes. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión. El propósito de la sesión es el siguiente. Los estudiantes, al término de la sesión, serán capaces de elaborar un folleto definiendo concepto de estimulación temprana. Ya van a elaborar un folletito con su dibujito, ¿no? Definiendo un concepto de estimulación temprana, la importancia, ¿no?, que tiene la estimulación temprana, qué recursos se debe utilizar y quiénes son las personas que deben apoyar, ¿no?, para que este trabajo sea mancomunado y nos dé mejores resultados, ¿no? Sabemos que el maestro, el docente, pues, tiene que trabajar con los padres de familia, ¿no?, con las mamás o con los tutores o con las personas que están a cargo del niño para poder desarrollar también estas actividades en casa. Bien, entonces, eso es el propósito que debemos lograr, ¿no?, al término de la sesión, ¿no? Conceptualizar, tener bien claro las definiciones de, ¿no?, qué cosa es una estimulación temprana, cuál es esa importancia, qué tipo de materiales, qué recursos debemos utilizar y quiénes nos deben apoyar, ¿no? Y luego ya lo van a plasmar en un folletito, ¿no?, de acuerdo a su creatividad. Bien. Estimulación temprana. Muy bien. Entonces aquí vemos el concepto. Estimulación temprana es el conjunto de técnicas aplicadas en la primera etapa de la vida del niño. O sea, desde el primer mes de vida, ¿ya? Hasta, ¿no?, hasta como cuando nosotros le llamamos la cuna, ¿no? La cuna, en el nivel inicial le llamamos cuna, ¿no?, a la primera etapa de vida de los pequeños. ¿Cuál es la finalidad? Para potenciar sus habilidades físicas, mentales y sociales. Muy bien, ustedes lo han recopilado y han dado sus respuestas también, ¿no?, en este sentido, ¿no? Sus habilidades físicas, ¿no?, las destrezas, también mentales, también que viene el área intelectual, y las sociales, ¿no?, también emocionales, a través de distintas áreas y etapas. Las técnicas son simples, porque puede realizarlo también la mamá o la persona que está a cargo del niño, ¿no?, contando con una orientación adecuada. ¿Quién va a orientar? El docente, ¿no?, el docente de inicial, considerando los cuidados especiales que se debe brindar al niño. Entonces, ya sabemos, es un conjunto de técnicas, ¿no?, de actividades que se da en esta primera etapa de vida. Intervención temprana. Bien. La intervención temprana es el conjunto también de estrategias, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Actividades dirigidas a la población de niños pequeños desde el primer mes de vida hasta los 3 años, que tienen por objetivo dar respuesta
lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños, miren, con trastornos en su desarrollo. De repente, algunos niños que tienen algunas dificultades, ¿no? Ahora, por ejemplo, existen no son las instituciones de inicial, sino son los PRITE, que son, ¿no?, programas de intervención temprana. Esta intervención ya son con actividades un poco ya más orientadas a lograr, ¿no?, que puedan, digamos, estas necesidades que tienen estos niños, por ejemplo, desde el primer mes de vida, algunos niños tienen, por ejemplo, dificultades para movilizarse o tienen poca tonicidad muscular, ¿no? Por ejemplo, en el primer año, segundo año, hay niños que tienen dificultades, por ejemplo, hay que detectar, ¿no?, para caminar, se caen permanentemente, entonces podemos detectar que a lo mejor tienen pies planos, ¿no?, o tienen poco equilibrio. Entonces, en estas dificultades que se van notando en los niños, ¿no?, se tiene que trabajar ya con un poquito de más de tiempo, darle mayor atención a estos niños para lograr, ¿no?, paliar esta dificultad, ¿no?, lograr que esta dificultad se vaya, ¿no?, se vaya a ir desarrollando de una manera más eficaz, ¿no?, que estas dificultades pues vayan desapareciendo, ¿no?, ya se vaya mejorando, ¿no? A eso le llamamos intervención temprana. Entonces, ¿no?, hay dos conceptualizaciones, ¿no? La estimulación es pues todos los niños que reciben desde el primer año de vida, desde el nacimiento, ¿no?, desde el primer mes, ¿no?, hasta los 3 años, pero que son que se les da en la cuna, ¿no? En cambio, por ejemplo, ahí, en ese lapso, se va a ir, ¿no?, se va a ir detectando algunas dificultades que tienen los pequeños. Entonces, ahí viene la intervención temprana, ¿no? Y esta intervención temprana, por supuesto, esta intervención temprana que se da acorde a alguna detección de alguna anomalía que tenga el niño, se va a trabajar siempre con el pediatra, ¿no? Con el pediatra, a partir del pediatra, que puede, ¿no?, notar alguna dificultad, ¿no? Entonces, el docente, ¿no?, recibe las orientaciones a través, ¿no?, cuando se nota la dificultad, se le dice a la madre, ¿no?, para que le haga un diagnóstico el pediatra, ¿no?, porque siempre hay un control de niño sano. Y entonces ahí también la docente va a ir, ¿no?, realizando ciertas actividades, ¿no?, especiales para esos niños, para que puedan superar más que todo, ¿no?, esas dificultades a temprana edad. Ya, entonces hay dos formas, ¿no?, hay dos términos, ¿no?, la estimulación temprana y la intervención temprana. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué se va a lograr con la intervención? Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su independencia. Mantener al niño en el contexto familiar, ayudando, ¿no?, a los padres y a la familia. Y emplear estrategias de intervención de una forma natural. De una forma, ¿no?, de una forma, digamos, que pueda ser simple, ¿no?, sencillas, evitando fórmulas demasiado artificiales, ¿no? Eso tiene que ser de manera paulatina. No se puede forzar tampoco al niño. Bien. ¿A qué población infantil va dirigida? La intervención temprana generalmente va dirigida de forma preventiva, es una prevención, ¿no?, a toda la población infantil. Ahí, por ejemplo, la intervención, detectamos, por ejemplo, algunos niños, pero siempre se les va a trabajar la estimulación, es general, ¿no?, se va a trabajar con todos, ¿no? Si se detectan factores que puedan incidir negativamente de repente en el desarrollo, ¿no?, se interviene rápidamente para poder, ¿no?, anular o minimizar esas dificultades. También a todos los niños que presenten cualquier tipo de trastorno en su desarrollo, puede ser de tipo físico o también sensorial. Niños que de repente pueden tener alguna anomalía en la audición, ¿no?, para hablar, trastorno de lenguaje, ¿no? También puede ser, ¿no?, en situaciones de riesgo biológico, ¿no?
niños también, por ejemplo, ya niños detectados, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Entonces, a esos niños también hay que darle la estimulación temprana, pero con algunas actividades un poco más que requieras de acuerdo a su necesidad, ¿no? De orden psicológico o social. Y también ahora, por ejemplo, el autismo. El autismo, ¿no? Hay niñitos, por ejemplo, no se integran fácilmente al grupo, ¿no? Prefieren estar solos, ¿no? O hay niños demasiado hiperactivos, que le llaman los niños trastorno de atención, ¿no? TH. Que son niños, hiperactivos, con problemas de atención. También hay que trabajar, pero de la mano, como les digo, con el pediatra, ¿no? En este caso, el pediatra es el que va a sugerir algunas acciones. La intervención temprana no debe considerar solamente al niño, sino también a la familia y al médico. El desarrollo infantil físico, psicomotor y socioemocional. Bien, ¿cómo se da este desarrollo infantil, ¿no? Se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes como el control postural, ¿no? Por ejemplo, a medida de que el niño, por ejemplo, a los 3-4 meses ya puede, ¿no? Con apoyo puede ir sentándose, ¿no? Puede ya tener ya esa... Y luego, a partir de los 9-10 meses, ya va a ir logrando, ¿no? Ponerse de pie, ¿no? Con apoyo, ¿no? Porque ya empieza, pues, el proceso de la locomoción, que es ya el aprender recién a ponerse en equilibrio de pie, pues, ¿no? Un proceso que empieza ya para caminar. Y ahí viene, pues, el desplazamiento. Luego, la comunicación. La comunicación a través, ¿no? De las primeras palabras, ¿no? La sonrisa, los gestos. Estos son los gestos, por ejemplo, la sonrisa, esas características que se dan en el rostro del niño, ¿no? Cuando está, por ejemplo, de repente con calor, está agotado, está con sueño, o está alegre, ¿no? Entonces a eso le llamamos, pues, un tipo de lenguaje, ¿no? Gestual, ¿no? Un tipo de lenguaje, ¿no? No verbal, ¿no? Y luego también ya el lenguaje verbal, ¿no? Cuando emite palabras. Hay una interacción social. Esta evolución se encuentra ligada al proceso de maduración del sistema nervioso, ya que se ha iniciado, ¿no? Esto se inicia en la vida intrauterina y en la organización emocional y mental. Decimos, justamente, hemos escuchado también la opinión de una de sus compañeras que dijo, ¿no? Desde el embarazo ya hay la estimulación temprana, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el niño en el vientre ya escucha los sonidos, incluso cuando tú tienes de repente percepción de miedo, temor, ¿no? El niño percibe esas situaciones. Es por eso que la madre en el embarazo debe estar tranquila, ¿no? Debe tener paz, ¿no? Tranquilidad, regocijo, para no transmitir esas emociones al niño, ¿no? Esas emociones negativas. Bien, ahí tenemos, pues, aspectos muy importantes en esta primera etapa, ¿no? En esta primera etapa de vida. Tenemos el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, ¿no? Todo esto se involucra todo esto, ¿no? El lenguaje, la cognición, que viene a ser, ¿no? Aquellos procesos mentales que se va dando a través de la experiencia, ¿no? A través de los sentidos. El niño en esta primera etapa, vamos a recordar que es los sentidos, ¿no? La vista, ¿no? El oído, ¿no? O sea, el escuchar, la audición, ¿no? El olfato, el tacto, ¿no? Es lo que ayuda a que el niño vaya desarrollando, ¿no? Todas sus potencialidades intelectuales, cognitivas, y el desarrollo social, ¿no? A partir, ¿no? De los juegos, de las canciones, ¿no? Movimientos, el niño va a ir desarrollando también ese aspecto de apego hacia las personas, ¿no? Ya él va a requerir que él no está solo, que vive en un mundo, pues, social. ¿En qué consiste el desarrollo motor grueso? Los bebés aprenden a mover, ¿no? Los músculos mayores, o sea,
los segmentos gruesos de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las piernas, los brazos, el abdomen, a partir, por ejemplo, ¿no? del tercer mes, ¿no? de vida, el niño ya comienza, ¿no? a jugar con sus piernas, mueve los bracitos, también a veces, ¿no? El abdomen, ¿no? Cuando se voltea o cuando a veces, ¿no? les hacen juegos, ¿no? les hacen alguna actividad, ¿no? por ejemplo, presentarle algunos objetos, ¿no? ya el niño empieza a mover esos músculos que son los segmentos gruesos, ¿no? del cuerpo. Estas actividades físicas, ¿no? estas actividades que se dan, se propenden a partir de la estimulación temprana. Ustedes han visto en el video, ¿no? Cómo a partir de los recursos, de las pelotas, ¿no? a partir de algunos materiales que se utilizan, ¿no? promueve, ¿no? este trabajo de estimular, ¿no? el entendimiento y el dominio también del ambiente, ¿no? y ahí, por ende, se va a estimular, ¿no? Porque entra ahí, por ejemplo, el niño observa, el niño siente, el niño, ¿no? palpa, toca, ¿no? escucha a partir, por ejemplo, de la música con generalmente se les pone música suave, ¿no? Y ya va a haber una estimulación cerebral, porque ustedes saben que todos los sentidos, nosotros, por ejemplo, los sentidos, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo básico es a partir de los sentidos, ¿no? La memoria es un proceso cognitivo básico que luego se va a transformar en pensamiento. Eso lo vamos a ir trabajando ya cuando ustedes vayamos afianzando, profundizando este curso, vamos a ir viendo cuáles son esos procesos. Pero los básicos, pues, ¿no? Es aquellos, ¿no? donde la persona, el niño, puede ya evocar, ¿no? a través de la memoria. Tenemos el lenguaje y el desarrollo social. Desarrollo motor fino. ¿Qué cosa es el desarrollo motor fino? ¿Qué comprende? ¿Qué parte del cuerpo comprende? Muy bien. Comprende las destrezas necesarias para controlar los movimientos pequeños, o sea, las manos y los dedos. Los niños, por ejemplo, cuando ya tocan objetos más pequeños, ¿no? hacen la función pinza, que es el dedo pulgar con el dedo índice, ¿no? Ya. Y entonces aquí esta función pinza va a lograr que el niño vaya a ir pues teniendo, desarrollando sus habilidades motrices finas. Entonces cuando hablamos del desarrollo motor fino, nos referimos a las partes más finas de nuestro cuerpo que son la mano, los dedos, ¿no? Ahí, por ejemplo, viene la aprensión voluntaria, que es la pinza fina, ¿no? Cuando el niño ya está en capacidad, por ejemplo, a los 3 años, ya de poder coger un lápiz, ¿no? un crayón con el dedo pulgar y el dedo índice, estamos ya preparándolo para que el niño, ¿no? entrando a los 3 a 4 años, ya pueda pintar, dibujar y hacer sus grafías. ¿Se dan cuenta? Pero esto se va a ir logrando, pues, en el proceso, poco a poco, ¿no? Entonces, el desarrollo motor fino también se va a ir desarrollando a través de qué? De darle, por ejemplo, cubitos, ¿no? Por ejemplo, tipos de por ejemplo, los rompecabezas, ¿no? Que el niño va a tener que coger, ¿no? Las piezas con las manos y los dedos, ¿no? Entonces, son, ¿no? recursos que también nos vamos a ir, ¿no? Apropiando para trabajar estas actividades. El desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se da el desarrollo del lenguaje? El desarrollo del lenguaje se divide en 2 etapas. El lenguaje receptivo, que es la capacidad de entender las palabras y los gestos, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿no? la mamá, por ejemplo, le hace un gesto, ¿no? Se acerca, le hace un gesto de sonrisa, el niño devuelve esa sonrisa, ¿no? Devuelve también con un gesto, ¿no? De sonrisa. O cuando la mamá también le conversa, ¿no? Entonces, a partir de los gestos, a partir, ¿no? de esos gestos faciales, el niño va entendiendo, ¿no? Va entendiendo. Por eso le llamamos un lenguaje receptivo, porque él todavía, ¿no? De 3, 4, 5 meses no está en capacidad de todavía emitir palabras, ¿no? Pero sí de entender estos a través de los gestos, a través de las palabras. Este es el primer lenguaje que se da, el lenguaje receptivo. Y luego tenemos el lenguaje expresivo. Ya cuando el niño, ¿no? emite palabras a los 7, 8 meses,
ya el niño empieza, ¿no?, a pronunciar palabras, por ejemplo, ¿no? Lo primero que dice con un no, para ellos lo facilita más en la P, ¿no? Pa, 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 hasta que vayan, ¿no?, formando ya las palabras. Y luego la M, ¿no? Ma, ¿no? Ma, 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 ¿no? Y decir mamá. Y va pronunciando así palabras, ¿no? Palabras sueltas, ¿no? ¿No? Palabras así, ¿no? Que de acuerdo a ellos, lo que está, la persona que está más cercana, ellos van emitiendo esas palabras, ¿no? Y empieza, pues, ya la comunicación verbal. Desarrollo de la cognición. ¿Qué es la cognición? Es el aspecto intelectual, el área intelectual. ¿Se puede definir entonces a la cognición como la capacidad para razonar y resolver problemas, así como el desenvolvimiento de las funciones mentales superiores? Aquí tenemos, por ejemplo, la atención, la memoria, el razonamiento y el lenguaje. Este proceso se va a ir dando de acuerdo, ¿no?, de forma secuencial, ¿no? Por ejemplo, en el primer año de vida, el niño, a través, ¿no?, a través de los objetos, a través de las actividades, el niño va a ir, por ejemplo, reconociendo, ¿no?, reconociendo sonidos, va a ir reconociendo colores, va a ir reconociendo formas y rostros, ¿no? Y en el segundo año, ya pues el niño está en capacidad de poder ya hacer, de repente plasmar esto a través, ¿no?, del dibujo, ¿no?, que se utiliza, ¿no? Y ahí va entrando ya pues la memoria, porque el niño puede dibujar lo que está observando, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el pensamiento concreto, que eso lo vamos a ir viendo también más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué se va dando en esta primera etapa de vida desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿no? La atención, ¿no?, la memoria, el razonamiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya a través de la comunicación de las palabras, ya el niño es capaz de entender, ¿no? Por ejemplo, cuando solicita agua, ¿no? Agua, sabe ya lo que es el agua, ¿no? Agua, por ejemplo, es para calmar su sed, ¿no? O cuando tiene hambre, ¿no? Leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya el niño va razonando, ya va, relacionando, ¿no? Acorde con sus necesidades, va a ir relacionando las palabras con los objetos. Y entonces ya viene un proceso de razonar, el razonamiento. Y luego ya emitir las palabras, ¿no? A partir del, ¿no?, de la comunicación verbal, que es el lenguaje, ¿no? Entonces, todo esto se da en esta etapa, ¿no? En esta etapa, ¿no? De manera básica. Bien. El desarrollo social. El desarrollo social es la capacidad para funcionar en relación con otras personas, ¿no? O sea, ya viene la interacción. El niño, por ejemplo, a partir de cuando está en cuna, a partir de los 2 años, ya está en la capacidad de poder interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ¿no?, ya comparte sus juegos, comparte sus juguetes, ya inicia sus juegos, ¿no? Estas habilidades ya se van a ir desarrollando, ¿no? Eso le va a permitir convertirse en un miembro activo de la sociedad, ¿no? Entonces ya él no va a ser una persona, sola, ¿sabe? Va a darse cuenta de que necesita de amigos, ¿no? Necesita de otros niños de su edad. Bien. Autoayuda o desarrollo de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Es la habilidad para cuidarse a sí mismo. Es, cuando hablamos en el desarrollo de la autonomía, significa, ¿no?, que se va a ir logrando ya que el niño, por ejemplo, a partir de los 3 años, ¿no?, en el jardín, a partir, ¿no?, ya pueda, por ejemplo, con apoyo primero, hacerse sus actividades de higiene, por ejemplo, ya lavarse la carita y lavarse las manos, ¿no? A los 2 años ya de repente con apoyo primero, ¿no?, servirse sus alimentos, ¿no?, en su platito, puede agarrar la cuchara, ¿no?, puede ya ir sirviéndose, de una manera ya solito, ya va a querer hacerlo buscando, ¿no?, buscando su independencia.
A esto le llamamos el desarrollo de la autonomía. Generalmente la autonomía es cuando se va el niño por sí solo, poco a poco va a ir desarrollando este proceso, ¿no? Digamos, a través primero del apoyo, ¿no? El apoyo de los padres, del apoyo del docente, ¿no? ¿Con cuál es la finalidad? De que ya pueda ellos ir, ¿no? Desarrollando, ir, ¿no? Atendiéndose por sus propios medios. Por sus propios medios, ¿no? Entonces, podemos decir que ya va a ir logrando, ¿no? Va en busca del desarrollo de su autonomía. A ver, vamos a ver qué problemas se pueden presentar en el desarrollo del bebé. Miren, aquí justamente estas situaciones, porque hay un control siempre de talla y peso y control del niño sano. Entonces, el bebé puede presentar algunos problemas en el desarrollo. Pueden ser tanto física como también mental, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Emocional, ¿no? O también puede ser algunas dificultades, digamos, en las destrezas, ¿no? Motoras, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos encontrar entre una de ellas la hipotonía muscular. ¿Qué es la hipotonía muscular? Cuando el niño tiene, al nacer, ¿no? Tiene sus músculos, ¿no? Es muy flexible, no tiene mucha dureza en su tono muscular, ¿no? De repente tiene muy suave. Generalmente los niños que tienen síndrome de Down nacen con hipotonía muscular. ¿Qué quiere decir? Que son niños que nacen con su desarrollo muscular muy flexible, ¿no? Muy suave, no tiene mucha dureza, ¿ya? La hipertonía muscular es lo contrario. La hipertonía, ¿no? Es de repente niños que tienen mucha, ¿no? Demasiadamente poco duro los músculos, ¿no? Mucha tonicidad muscular, ¿no? O sea, no lo que debe ser lo equilibrado, ¿no? Entonces, la hipotonía es, ¿no? Lo que es la masa muscular es demasiadamente flexible, muy suave, mientras la que hipertonía es más bien muy fuerte, muy demasiadamente, un poquito más de lo normal, ¿no? Con mucha dura, ¿no? La flexibilidad, por ejemplo, en las articulaciones. Hay niños que de repente no tienen, eso se va dando cuenta, por ejemplo, cuando no hacemos las actividades, ¿no? De lo que son en los movimientos de los brazos, flexiones, ¿no? En las piernecitas, se va encontrando que de repente el niño tiene dolor, ¿no? Presenta dolor o presenta poca flexibilidad, ¿no? En lo que es las articulaciones, ¿no? De los aspectos, de los segmentos gruesos, ¿no? Del cuerpo. Entonces, también se va a ir notando eso. La resistencia física reducida. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el primer año, cuando ya el niño empieza a caminar, ¿no? Se cansa con facilidad, ¿no? Se cansa con facilidad y hay algunos niños que de repente también se caen, ¿no? Entonces, ahí también, como les decía, puede notarse pies planos, ¿no? De repente, o poca resistencia, ¿no? Física. Se cansan con facilidad. Algunas dificultades en cuanto a la sensibilidad táctil, ¿no? La sensibilidad táctil significa que, por ejemplo, ¿no? El niño, cuando se les da materiales, por ejemplo, para que ellos puedan discriminar, ¿no? Materiales lijas, por ejemplo, ¿no? Materiales gruesos, ¿no? O materiales suaves, ¿no? Algunos que son, ¿no? Flexibles, ¿no? El niño no tiene, ¿no? No siente, ¿no? No siente mucho ese tipo de reconocer, ¿no? Entonces, de repente estamos notando que tiene alguna dificultad en cuanto al tacto, ¿no? A la sensibilidad táctil, ¿no? Entonces, también, miren, un docente, ¿no? Tiene que estar presto y estar atento a todas estas dificultades que puede, ¿no? Se puede percibir en los niños, ¿no? A partir cuando estamos con ellos, a partir, ¿no? De la atención que se les va a brindar.
por ejemplo, problemas auditivos, ¿no? Niños que de repente tienen problemas para escuchar la música, quieren más alto el volumen, ¿no? Entonces hay un problema que se puede remediar, como se dice, se puede trabajar, ¿no? A tiempo. Retraso mental, ¿no? De repente con algunos niños que tienen algunas dificultades, ¿no? Que ya lo vemos, ¿no? Fronterizos, no atienden con facilidad, o de repente algunas cosas, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no? Del área intelectual no lo hacen con facilidad. Vemos que siempre se retrasan. Entonces, podemos decir que a lo mejor tienen estos niños algún tipo de nivel de repente fronterizo o alguna dificultad leve de retraso mental, ¿no? Y también en el desarrollo del lenguaje, dificultades cuando empiezan, por ejemplo, a comunicarse verbalmente, ¿no? En el habla, ¿no? Niños que tartamudean, niños que de repente no pronuncian bien las palabras, ¿no? A partir de los 2-3 años ya el niño debe pronunciar las palabras, ¿no? Ciertas palabras con claridad, ¿no? Entonces, aquí también vamos a ir detectando todos estos tipos de problemas que podamos, ¿no? Ir detectando. Y eso se tiene que, ¿no? Trabajar, intervenir a tiempo. Muy bien. El programa de intervención temprana. La intervención temprana abarca el conjunto de acciones dirigidas hacia el niño, la familia y la comunidad a través de los servicios de información, detección. Primero se detecta. Luego, el docente, ojo, el docente no hace un diagnóstico, sino solamente detecta, ¿no? Detecta alguna dificultad que hemos visto anteriormente y puede conversar con el padre o la madre de familia para que pueda llevarlo, ¿no?, al pediatra y preguntar sobre este problema, esta dificultad, y el profesional, ¿no?, que es el pediatra o el psicólogo, es el que da el diagnóstico, ¿no?, y el tratamiento. También la orientación, lo cual, ¿no?, el docente con el padre de familia, ¿no?, van a trabajar, ¿no?, en casa y en la institución, en este caso en la institución educativa. ¿Cuál es el objetivo? De lograr, pues, que este pequeño con estas dificultades pueda, ¿no?, ir desarrollando, ir amenguando esta dificultad, ¿no?, y pueda lograrse un desarrollo máximo de sus potencialidades. Bien, aquí tenemos lo que yo les comentaba, ¿no? Programa escolarizado, que es el PRITE, ¿no?, el PRONOI y la CUNA. El PRITE es el programa de intervención temprana, ¿no?, con niños con dificultades, ¿no?, con algunas dificultades. El PRONOI, bueno, todavía son entidades, ¿no?, de educación, de estimulación temprana que se da, bueno, en casas, en hogares, ¿no?, en las zonas, generalmente en las zonas rurales se está dando ahora, porque ahora ya se ha formalizado con las instituciones de educación inicial, ¿no? Entonces, las instituciones de educación inicial son, pues, los docentes ya, digamos, profesionales que trabajan, ¿no?, que brindan este servicio. Mientras que los PRONOIs, pues, son, digamos, lugares, hogares que brindan de repente una animadora, ¿no?, que tiene algunas capacitaciones para atender a los niños de acuerdo también a las necesidades, ¿no? Bien. Las características generales de los programas, por ejemplo, tenemos etapas, ¿no? Aquí tenemos el control cefálico de 1 a 6 meses, ¿no? Cuando hay el control, ¿no?, de niño sano, siempre el pediatra va a hacer el control, ¿no?, del diámetro de la cabeza, ¿no? El control cefálico, le llamamos a eso, ¿ya? Que se tiene que hacer de 1 a 6 meses. El peso y talla también. La sedestación, que es de 6 a 9 meses. Bien, la sedestación, ¿no?, consiste en que los niños, ¿no?, en esta etapa de 6 a 9 meses, ya el niño es capaz de poder, a través, por ejemplo, de los alimentos, ya el niño entra, ¿no?, en una etapa, por ejemplo, de deglutir alimentos, ya no solamente la lactancia materna, ¿no?, sino ya entra, ¿no?, a ingerir otros alimentos. Arrastre. El arrastre, que viene a ser el gateo, ¿no?, de 9 meses a 1 año. Estas son las etapas, ¿no?, que se van dando, que se van visualizando, ¿no?, en el desarrollo del niño, ¿no?
De 9 meses a 1 año, el niño ya está en capacidad, ¿no?, de poder desplazarse, ya inicia el desplazamiento. ¿Cómo lo hace? A través del gateo. A través del gateo, ¿no? Porque ya va iniciándose, pues, preparándose para caminar. Ahí está el gateo, que ya lo hace de una manera, ¿no? De 1 año hasta 1 año y medio hay algunos niños, pero hay otros niños que también se adelantan, ¿no? A veces al año, año, un mes, ya están caminando, ¿no? Porque inician el gateo desde los 9 meses. Depende también de la estimulación que se le brinde al niño, ¿no? Entonces ya se le prepara para que tenga, ¿no?, fortaleza, por ejemplo, en los segmentos gruesos, las piernas, ¿no?, la flexibilidad, las rodillas, ¿no?, los brazos, ¿no? Entonces ya poco a poco va a ir adquiriendo el equilibrio postural, ¿no?, para poder ya caminar, ¿no? Entonces ya inicia, ¿no?, para el inicio de la locomoción, que es el caminar. La marcha y preparación a la escuela, muy bien. A partir del 1 año y medio hasta los 3 años, ya ahí se inicia, pues, ¿no?, lo que le llamamos cuna, ¿no? Entonces, ya ahí se puede realizar recién, ¿no?, en esta etapa entra la educación formal, ¿no?, que es cuna, ¿no?, de 1 año y medio hasta los 3 años, ¿no? Hasta el año, año y otros meses, todavía el niño necesita, requiere de lo que es la intervención o la estimulación temprana. Pero ya a partir del año a los 3 años, ya está en esto, ¿no? Está ya con las actividades, ¿no?, preparatorias para la cuna, ¿no? Y de 3 años ya entra ya lo que es al aula con, ¿no?, con más niños, y ya son otras actividades. Muy bien, aquí tenemos los objetivos generales por área, ¿no? Tenemos la motricidad gruesa, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuáles son los fines? Es establecer la coordinación visomotriz a través de la ejecución de patrones de movimiento. Presentar equilibrio estático y dinámico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, cuando el niño empieza ya a caminar. Mostrar la postura recta durante el establecimiento de patrones de movimiento, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿no?, ya inicia el camino, por ejemplo, líneas rectas, líneas onduladas, líneas sinuosas, ¿no? Y sube, baja, ¿no? Entonces ya hay actividades de patrones de movimiento, ¿no? Pero ya esas son actividades ya preestablecidas. Y la manifestación del desplazamiento, ¿no?, en patrón cruzado. Por ejemplo, el arrastre, el gateo, ¿no?, el desplazamiento. La motricidad fina, ¿no?, presenta la utilización funcional de la pinza fina, ¿no? El coger, por ejemplo, pequeños objetos con el dedo índice y el pulgar, ¿no? Efectuar rotación de muñeca en movimientos precisos y finos. Y establecer coordinación visomanual. Visomanual, ¿no? Cuando cogen los objetos, ¿no? Visomanual significa vista y mano, ¿no? Cuando el niño es capaz, por ejemplo, de hacer los encajes, materiales de encaje, por ejemplo, los rompecabezas, ¿no?, para armar cubos, ¿no? Por ejemplo, los famosos Play-Doh, ¿no?, que van armando, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando también cuando insertan, por ejemplo, insertan a partir de botones, ¿no?, con una soguilla. Entonces hablamos de movimiento de coordinación visomanual, o sea, entre la vista y la mano, ¿no?, que es la función pinza, ¿no?, al coger los objetos. Entonces todo eso se va a ir desarrollando en esta etapa de la estimulación temprana. En el área cognitiva, ¿qué es lo que se va a lograr? Incrementar progresivamente la atención como proceso cognitivo básico. Por ejemplo, la atención, que el niño atienda, ¿no? Aplicar el proceso de juicio o razonamiento en la resolución de problemas. No hablamos de problemas, pues, ¿no?, de grandes problemas. Hablamos, por ejemplo, cuando el niño es capaz de resolver, por ejemplo, cuando entra al conteo, ¿no?, y inicia, por ejemplo, a contar, por ejemplo, ¿no?, 1, 2, 3 objetos, ¿no?, relaciona, ya va relacionando la cantidad, ¿no?, la cantidad, por ejemplo, ya con el número, pero el número todavía se le dice, ¿no?, en el 4 y 5 años ya recién ellos empiezan a reconocer el numeral.
aumentar gradualmente lapso de memoria a corto y largo plazo. Acá lo importante es que en el de nacimiento a 3 años se tiene que primeramente ver esto de la importancia es de que el niño preste atención. Luego que vaya analizando y razone, ¿no? A partir de los mensajes. Y luego aumentar los lapsos de la memoria, ¿no? La memoria, ¿no? Que el niño puede evocar, ¿no? De lo que le dices, evocar ya a través de la memoria y repetir, ¿no? Entonces, eso se va a ir desarrollando en esta primera etapa, ¿no? La estimulación temprana es desde el nacimiento hasta los 3 años. En el área del lenguaje, instalar hábitos de comunicación para la relación social a través de la interacción con el medio ambiente, ¿no? Primero prepararlo primero con la familia y luego ya en grupo, ¿no? En grupos pequeños cuando ya el niño va al nido o jardín. Manifestar necesidades e intereses por medio del lenguaje expresivo, ¿no? Es por eso que ahí también se le estimula a partir de las canciones, a partir, ¿no? De repetición de palabras, a partir de los cuentos, el niño va a ir también teniendo una manifestación, ¿no? De incrementar su lenguaje, ¿no? Entonces ya viene lo que es la comunicación verbal. En el área de autonomía, presentar poco a poco, ¿no? Una independencia en la realización de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, el lavarse las manos, el comer solo, ¿no? El comer, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, con ayuda, con siempre supervisando, ¿no? En este caso, la familia, ¿no? O el docente si está en la institución, ¿no? Pero que el niño ya lo va a ir haciendo, ¿no? A su manera, pero poco a poco, ¿ya? Y esto va a ir, pues, en progreso de su autonomía, valerse por sí mismo. Ya recordemos que autonomía es valerse por sí mismo. Y perfeccionar, ¿no? Ir desarrollando sus hábitos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, el también vestirse, ¿no? El poder cambiarse. Sus actividades, digamos, propias, ¿no? Individuales, ¿no? Esto va a ir logrando su independencia. Y a esto le decimos, pues, el logro de la autonomía. Tenemos un perfil de reflejos, formato de evaluación. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, para poder ir evaluando, tenemos, por ejemplo, ¿no? Un cuaderno anecdotario, un formato de evaluación por área de desarrollo y también tenemos su tarjeta, ¿no? Su tarjeta, por ejemplo, de todos los datos del niño, que es el perfil global del desarrollo. Recomendaciones. Cuando se tome la intervención temprana, es importante revisar que se dé de forma metódica, programada, sistematizada y diseñada por los especialistas. Así es, ¿no? En la intervención temprana, con los niños con dificultades, como habíamos, ¿no? mencionado anteriormente, se debe trabajar siempre con el pediatra, ¿no? En este caso, con el especialista. Y a partir de las orientaciones ¿no? del médico, con el padre, con la madre, ¿no? Trabajar, como se dice, de una forma mancomunada, la escuela, ¿no? La familia y, en este caso, el especialista. El mayor trabajo de los padres es, por ejemplo, ¿no? Estar en permanente continua atención con los especialistas, ¿no? De encontrarse que el niño tiene alguna dificultad. Los factores de salud juegan un papel mayor en los logros de un niño, claro. Por ejemplo, en los problemas, cuando tienen problemas, ¿no? De alergia, tipos, ¿no? De estos tipos de algunas dificultades, ¿no? Tanto en, digamos, en lo que es en su desarrollo físico, en su desarrollo social, que es, por ejemplo, niños con dificultades en el lenguaje, y en el desarrollo intelectual, niños con, de repente, con poca atención, poca memoria, ¿no? Entonces, hay que apoyarlos. Y las expectativas altas o bajas que pueden dañar el amor propio y el progreso del niño. Por supuesto, ¿no? Los padres tienen que aprender, tienen que tener una actitud de aceptación y de optimismo, ¿no? Generalmente encontramos padres que a veces no quieren aceptar
que los niños tienen algunas dificultades, ¿no? Ellos dicen, no, ya se les va a pasar, ya eso es por la edad, ya va a ir mejorando. No, ¿no? Si se detecta una dificultad, ¿no?, se le tiene que dar la atención inmediata, porque en esta etapa, en la primera infancia, es que se puede obtener mejores resultados y el niño puede lograr desarrollar y, como se dice, ¿no?, prácticamente anular esa dificultad, pero en esta primera etapa, ¿no? Entonces, para ello, los padres deben tener una actitud, pues, primeramente de aceptar, ¿no?, de aceptar para poder brindar ese apoyo a su hijo, ¿no? Ser optimista y también, ¿no?, brindar un ambiente, ¿no?, de amor, un ambiente también, ¿no?, de bastante viabilidad, ¿no?, un ambiente, digamos, saludable, que puedan lograr que estos progresos se vayan desarrollando. Muy bien. Muy bien, estimados participantes. Entonces, voy a hacer algunas preguntitas, a ver, para poder afianzar nuestros conocimientos. Muy bien. A ver. En cuanto a lo que es estimulación temprana, creo que ahora sí estamos en capacidad de poder definir ya lo que es, ¿no?, estimulación temprana. Bien, a ver, tenemos intervenciones. Janet Colca y después Luz Marina. A ver, Janet, ya ahora con toda esta información, Janet, ¿qué podrías definir? ¿Qué cosa es estimulación temprana, ya? ¿Y qué es intervención temprana? Primero, estimulación temprana. A ver, Janet. Luego sigue Dina. Y luego, no, sí, después de Janet sigue Luz Marina y después Dina, ¿ya? Dina Sencho. Muy bien. Janet, te escuchamos. ¿Qué es define, a ver, lo que es el concepto de estimulación temprana? Muy bien. Buenas noches, profesora y compañeros todos. Bueno, la estimulación temprana es una forma preventiva para los niños a edad temprana, para poder estimular y así ellos puedan desarrollar habilidades como psicomotrices, cognitivas, físicas, y eso les va ¿no?, para que ellos se puedan desarrollar más adelante. Claro, muy bien. Gracias, Janet. Bien, Luz Marina, quisiera que me hagas una diferencia, ¿no?, de lo que es estimulación temprana y lo que es intervención temprana, el concepto de, ¿no? Si pareciera que ambos, ¿no?, se dan en la misma etapa, ¿para ti qué cosa es intervención temprana? A ver, Luz Marina. Buenas noches, disculpe, no podía hablar. Disculpe. Como se dice, la estimulación temprana es para todo niño, ¿no? Para todo niño, desde el momento que nace hasta el momento que va a cuna, ¿no? Es la estimulación temprana que se puede hacer para mejorar el desarrollo del niño. Pero la intervención temprana también es más o menos similar, pero no es igual. La intervención temprana es cuando se detecta una necesidad o una dificultad que puede tener el pequeño, el niño, ¿no? Cuando se presenta una dificultad en el niño, ya sea cognitivo, ya sea motriz,
y ahí se le puede apoyar al pequeño. Eso sería la diferencia. Gracias, Luz Marina. Muy bien, muy buena definición, ¿no? Si bien es cierto que, ¿no?, la estimulación temprana se recibe a todos los niños, ¿no?, desde que nacen hasta los 3 años, ¿verdad? Con a partir de actividades, ¿no?, previamente, ¿no?, acordes a su edad, ¿no?, a partir de estrategias y recursos, ¿verdad? La intervención temprana es cuando ya se detecta, ¿no?, se detecta la dificultad de un niño y entonces ya ahí, pues, ¿no?, ya viene la intervención, pero siempre de la mano, decíamos, ¿con quiénes? Con el especialista, ¿no?, con el especialista, que puede ser el pediatra, ¿no?, el médico, o si es de orden sensorial o si es de orden cognitivo, puede ser un psicólogo, ¿no?, en trabajo mancomunado con el docente, ¿no? Entonces, pero ambos se dan en la misma etapa, ¿no? Muy bien. Dina, ¿podrías decirme, por ejemplo, qué es lo que abarca lo que es el desarrollo motor grueso? ¿Me podrías definir así qué aspectos de, ¿no?, del niño abarca o compromete o involucra el desarrollo motor grueso? Dina, no, ¿a quién le dije Dina, no? A ver, Dina. Bien. Misita, perdone que le interrumpa. 9:20, debemos cerrar el Zoom, por favor. Sí, la clase. Ya. Gracias. Muchas gracias. Sí, la última pregunta, ¿ya? A ver, Dina, solamente que me definas cuáles son esos aspectos, ¿no?, que involucra el, ¿no?, el aspecto del área motora gruesa. Ya, a ver. Dina. Ya, mientras se prepara Dina, voy a leer algunos acá. Muy bien, muy bonitas intervenciones, muy buenas intervenciones ahí en el chat. Bien. Marlene dice, estimulación temprana se refiere a un conjunto de técnicas y actividades diseñadas con base al desarrollo, ¿no?, a desarrollar las capacidades físicas, también podríamos decir sociales, ¿no?, de lenguaje y cognitivas. Pero está muy bien su respuesta. A ver, Rosy dice, estimulación temprana, ahorita Dina, es el conjunto de actividades, juegos, ejercicios, masajes y canciones dirigidos a los bebés, ¿no? Y la intervención temprana es para niños menores de 6 años que han tenido dificultades, problemas antes o durante, después del parto. Claro, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, a partir de la detección de alguna dificultad. Muy bien, Dina, te decía que ¿cuáles son esos aspectos que involucran el área motora gruesa? ¿Qué cosa logra? ¿Cuáles son esos aspectos? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, estaba desactivado mi audio y no se podía participar. Recién me han activado. Ya. Bueno, el desarrollo motora gruesa es el movimiento de sus bracitos, de sus piernitas, de un niño prácticamente, ¿no? Es un movimiento, claro, del niño. Claro. Muy bien. Muy bien, Dina, ¿no? Entonces, motora gruesa, recordemos, es todos los aspectos, los segmentos gruesos del cuerpo, ¿no?, que son a partir de los brazos, ¿no?, el tronco, también las piernas, ¿no? Entonces, ¿qué actividades? Hay actividades propiamente para esa área. Hay actividades para la motricidad fina. Hay actividades para por ejemplo, para el lenguaje. Y hay actividades para el aspecto cognitivo, ¿no?, intelectual. Bien, muy buenas intervenciones. Les agradezco, muy bien. Están en el chat, han intervenido, ¿no?, la mayoría, muy buenas. La estimulación temprana es hacer ejercicio, masaje que se hacen a los niños para desarrollar sus habilidades. Bien, motor grueso involucra las actividades del cuerpo. Así es. Bien, bien. Muy bien, felicito a cada una de ustedes. Ya, y bueno, por esta vez ya ustedes han tenido una tarea que han cumplido y solamente para que ustedes puedan realizar de manera individual un folletito, ¿ya? Un folletito
que puedan hacer ustedes, así de repente le toman una fotito o algo y luego ya me lo mandan al correo, ¿ya? Un folleto relacionado a lo que es, ¿no? Lo que es el concepto de estimulación temprana, ¿ya? Estimulación temprana e intervención temprana, nada más, ¿ya? Y de repente ustedes le ponen ya sus figuritas, un folletito, ¿ya? Individual, ¿ya? Con que ustedes lo puedan hacer con creatividad. Bien, muy bien, felicitaciones por su participación y nos vemos pues el próximo miércoles, ¿ya? Bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Elena. Chicas, por favor, quédense, todavía no se retiren. Muchas gracias, muy amable. Chicas, por favor, aún no se retiren, porque si tienen dudas, se quedarán con las dudas. Listo, chicas, ya. Estamos 100. A ver, nadie se retira, por favor. Tenemos dudas, ¿cierto? Ana, por favor, no se retiren, chicas. Vamos a explicar, vamos a detallar algunos puntos. ¿Han dejado tarea? ¿Por qué me están preguntando si la tarea está en la plataforma? ¿Hoy han dejado tarea, chicas? ¿Sí? ¿Sí? Listo. En un momento lo visualizo y lo comparto por el WhatsApp. Cuando ya está compartido por WhatsApp, por lógica, ya está activo en la plataforma. ¿Sí, chicas hermosas? Dijo hacer un folleto. Voy a ver si es tarea, porque no sé si era tarea. ¿Sí? Si es tarea, lo comunico por WhatsApp y también lo encontrarán en la plataforma. No se preocupen. Yo rectifico todo lo que los docentes dicen, no se preocupen. Listo. Ahora, ¿qué sucede? A ver, voy a explicarle algo que es muy importante para que el día de hoy estén tranquilas y no se queden con ninguna duda, ¿sí? Con ninguna duda. A ver. Hola, chicas. Muy buenas noches con todas. Un ratito por chicas hermosas, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? ¿No se escucha? Ahora me escucha. No estuve hablando. Jerita, feliz. No estuve hablando. A ver, chicas, ¿logran escuchar? Sí, listo, chicas, perfecto. Disculpe que hayan visualizado a mi primito. Porque te han visto. Disculpen, chicas. Todos trabajando y estudiando desde casa aún. Ya nos hemos acostumbrado. Yo ya me he acostumbrado. Ahora sí, miren, chicas, miren lo que les voy a mostrar. Es muy importante. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Miren. Este es un ejemplo. Ven aquí, dice. CIA, Ministerio de Educación, curso, ciclo docente y Nelson Rockefeller. En los cuadros azules que ustedes pueden visualizar, A ver, un ratito. Ya está. Los cuadros azules, por favor, súper atentas. Chicas, en los cuadros azules, estos cuadritos azules. No lo puedo agrandar más. A ver. Ahí no. Listo. En los cuadros azules que pueden visualizar, celestes. Dice primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, cuarta unidad. ¿Por qué? ¿Por qué dice una primera unidad, segunda, tercera, cuarta? Porque ustedes tendrán evaluaciones, exámenes. Entonces se colocará sus respectivas notas en cada unidad. Y
nota de participación. Este es un registro, como ustedes ven, auxiliar. No es el registro general, porque ustedes tienen otro registro donde son, es un registro de plataforma. ¿Sí, chicas? Es otro registro. Ese solamente es un registro auxiliar donde se colocan los exámenes y las participaciones, que son los más importantes, se podría decir, de todo el ciclo, ¿no? Pero también tiene un porcentaje muy alto lo que está en la plataforma, que son las tareas, exposiciones, etcétera, ¿no? Foros, los foros. Todo ello son actividades que se realizan virtuales, de forma virtual aún. ¿Listo, chicas? En el tema de participación, uno, participación uno, participación dos. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las alumnas tienen que llenar sus cuadraditos. Tienen que tener su nota, ¿no? Por ejemplo, 20. Según la forma de evaluación del docente, de repente el docente le está colocando 20. ¿Por qué? Porque sus saberes son saberes previos. ¿Qué quiere decir ello? Que no hay respuesta errada. Todo está bien porque ustedes están aprendiendo, están en una introducción, entonces ustedes están compartiendo lo que ustedes creen, la casuística que ustedes puedan creer. Un ejemplo, ¿no? O contar sus vivencias. Entonces, en ello no puede haber un punto en contra. Todos son puntos a favores. ¿Sí, chicas hermosas? Listo. Ahora, participación 1, participación 2. Tenemos 16 unidades. Esta es nuestra segunda clase. Y, a ver, ¿cómo les explico? Que no es por la cantidad de alumnas. Es más porque cada clase deben participar, debe haber un tiempo de participación mínima. ¿Me entienden? Si la clase dura, un ejemplo, 60 minutos, pues se tiene que distribuir. En un momento tiene que explicar el docente la teoría, en otro momento puede haber participación, en otro momento tienen que ustedes interactuar, etc. ¿Me entienden, chicas? La metodología de cada docente es diferente, pero lo que el ministerio nos sugiere es que se dé un tiempo de participación mínima y corta, ¿no? Porque todo ello es importante, es la participación de ustedes, que interactúen, y también lo teórico, que ustedes puedan aprender. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que aún hay tiempo. Estos dos cuadritos tienen que estar vacíos. Y les miren, para que estén tranquilas, no es por la cantidad de alumnas. Miren cuántas tenemos aquí. En segundo siglo, ¿ven? Ustedes no son. 187. Y hemos trabajado muy bien con aquellas alumnas que eran 187. ¿Sí, chicas? Entonces, este es el registro auxiliar, como lo pueden visualizar. Solamente está detallado los exámenes de unidad y de participación, que son los más relevantes. Pero tenemos otro registro que es de la plataforma. Y la nota va de manera directa. Por favor, chicas, entiendan ello. Es muy, muy importante, ¿sí? Vuelvo a repetir. Todas tendrán oportunidad de participar, absolutamente todas. ¿Sí? Es más, si faltara nota de participación alguna de ustedes, pues al docente se le avisa, se le comunica y el docente tiene que evaluar, porque no puede quedar ese cuadrito vacío. ¿Ya, chicas? Así que no estén pensando mucho ello. La cantidad que ustedes son es una cantidad normal. Es más, es mucho más bonito porque nos permite conocer más personas, interactuar, ver diferentes culturas. Aparte de ello, tienen ustedes la mentora que es mi persona. No he visto que algún instituto pedagógico, universidad, te detalle en el WhatsApp todo lo que nosotros detallamos. Y de verdad, chicas, es un trabajo. Es un trabajo detallar todo lo que hacemos por ustedes y para ustedes, para que ustedes se ahorren el tiempo de estar mirando el Zoom o revisando la plataforma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van al WhatsApp, verifican y van directo a la plataforma. Por ejemplo, en el WhatsApp coloco tarea. Vas, ¿qué hay hoy? Tarea. Ya no van a estar buscando en el foro, en la tarea, etc.
Somos el único, en, creo que a nivel nacional, que hace ello, chicas. Pregunten, consulten. Nosotros no hablamos solo porque deseamos alardearnos, no. Es porque es lo que sucede. Es por ello que tenemos tanta convocatoria con tantas alumnas. Sí, chicas hermosas, yo sé que voy a tener que volver a detallar ello, pero por lo menos esa es la primera vez. Espero que todas me logren entender. Entonces, tenemos dos notas de participación en clase. Todas tienen que tener nota, absolutamente todas. No se preocupen, no se preocupen. Si no participan, mi persona va a comunicar al docente que falta casilleros llenar. ¿Listo, chicas? Ahora sí. Chao, chao. Nos retiramos. Ah, otra cosita muy importante antes que me retire. En el WhatsApp yo envío todo lo necesario. Ya envié sus horarios, he enviado sus tareas, etc. Yo ya lo envié. Nosotros como institución ya cumplimos. No podemos volver a reenviar al grupo de WhatsApp porque sería causar un desorden. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Porque ya les corresponde hacerlo. Porque la docente, la mentora ya envió lo que corresponde. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Solicitarlo por interno a mi WhatsApp y automáticamente les respondo. ¿Sí, chicas? Ahora sí, nos retiramos. Traten de no saturar el WhatsApp porque se pierde la información más importante. Y sean empáticas, tengan paciencia. Listo. Listo, chicas, nos podemos retirar. Que tengan una bonita noche. ¿Y por qué se están riendo, Vera?